Hay nuevas imágenes y te las vamos a mostrar de un nuevo engaño de Íñigo Nieva a Tamara Falcó. Lo ha descubierto el programa Socialité de Telecinco, que ha tenido acceso a este nuevo engaño que Íñigo Nieva realizó este mismo verano a Tamara. Se trata de un engaño anterior al vídeo que dinamitó toda la relación, ese vídeo en el que Íñigo se besaba en un festival de música. Unas imágenes muy esclarecedoras donde se visualiza cómo la expareja de la hija de la Prisler se fue de vacaciones junto a dos chicas y un chico en vez de ir con el grupo de amigos que le había dicho a su pareja. Todo ocurrió este verano mientras Tamara Falcó pasaba unos días haciendo una peregrinación en Bosnia, una ausencia que Íñigo aprovechó para ir a Turquía junto a dos chicas y un chico. El problema de esta historia es que el joven infiel prometió a su chica que se iría con su grupo de amigos y se encargó de que las imágenes que se publicaran en redes sociales dieran cuenta de ello. Sin embargo, Socialité, el programa de Telecinco, ha mostrado hoy cómo Íñigo Nieva se escapó para estar con dos chicas y un amigo. Las imágenes son claras se ve a los cuatro de fiesta tumbados y en actitud muy cariñosa también hemos podido ver cómo las jóvenes subieron imágenes donde se les ve felices y dándolo todo con el otro chico pero curiosamente se ve cómo cortan la cabeza de nieva para que no deje ningún tipo de rastro el programa ha continuado indagando y buscando en este turbio engaño como ellos mismos califican y ahí se ha visto algunas imágenes donde Íñigo abraza a una de las chicas mostrándose muy cariñosos ambos también la besa en la mejilla. Curiosamente la otra amiga tuvo más que una amistad con el otro chico, con lo cual surge la duda de si Onieva y esta joven tuvieron algo en común y por qué omite toda esta información en redes sociales. ¿Crees que está justificado? ¿Crees que se trata de un nuevo engaño? ¿Crees que hubo algo antes del vídeo que dinamitó todo? Te leemos con atención, déjanos tu comentario y recuerda suscribirte para estar al día de todas las noticias. Un saludo.